Tony Emilia. ¿Está bien? No, por favor, es mi deber. Que tenga muy buen día. Hola. ¡Hey, don Antonio! ¿Cómo está? Aquí tengo lo suyo. Sí. Lo tengo preparado para usted. Gracias, querido. Vaya nomás. Llegó el día. Beto ya está en el auto, ¿eh? No, hay que salir ya. Es que Betty, perdón, pero no puedo. No puedo hacer. ¿Qué pasa? No puedo. ¿Cómo que no puedo? No, mira, si pasa algo, pero, es muy arriesgado. Pero me lo prometiste, ¿qué hago ahora? Sí, sí, no, yo lo sé. ¿Me lo prometiste? Sí, no, ya te... Y si Antonio te ayuda. Antonio, él te va a ayudar. Sí, confía en mí. No, no. Sí. ¿Edo? Sí. Perdón, ¿no? Pero ¿podría ayudar a Betty? Sí, claro que puedo. Claro, viste que puede. Lo que pasa es que el marido de Betty se desmayó y hay que llevarlo urgente al hospital. ¿Cómo no? Y ella no sabe manejar. Yo le ayudo, señora. ¿En serio? Claro que sí. ¿En serio? Claro que sí. Bueno, vamos. Vamos. Este es... Sí, Beto. Mi esposa. Y arranque, por favor. Por favor. Sí, sí. Sí, sí, vamos. ¿Esto le pasa seguido a su marido? Sí, a veces. Señora, ¿por qué no llamó a una ambulancia? Me parece más fácil, ¿no? Es que sí llamé. ¿Y qué pasó? Y nunca aparecieron. Yo le ayudo, señora. Antonio, ¿no me pasa los caramelos de la guantera, por favor? Sí. Un segundito. Gracias. ¿Estos son ustedes? Sí. ¿Dónde se sacaron esa foto? Arranque, por favor, Antonio. A ver, Antonio, espere un segundo. Acá está bien, que tengo que ir a comprar algo. ¿Ahora? Sí, ahora, pare acá. Pare. ¿A mí no lo quiere hacer después? No, pare acá. Y bueno, no se preocupe, ¿eh? A todos nos puede pasar. Che, qué jodido esto que le pasó, ¿eh? Y bueno, a esta edad nos puede pasar cualquier cosa. Perdón. Ey,
gracias. Antonio, me abre el baúl, por favor. Señora, sí. Tengo que decirle algo. ¿Qué pasa? Su marido no respira. No sé, creo que le hizo mal el viaje. Yo lo golpeé, pero le juro que fue sin querer. Tranquilo, ¿cómo que Antonio, no pasa nada? No pasa nada, y ya le dije que tiene problemas. Sí, está resolver. Bien, pero hay que llevarlo a un hospital. Yo conozco a uno que está acá cerca, por favor. No puede ser otro hospital. Betty, ¿a dónde estamos yendo? Al hospital, Antonio. Pero acá hay uno cerca. Mire, la llevo hasta allá. Está en el hospital ahí nomás. Pero a dónde vamos ya saben lo que hacer. Pero este hospital es bueno. Yo me atendí ahí. Le puedo asegurar que atienden bien. Es que no es por eso, Antonio. Dígame, ¿y usted cree que Beto va a aguantar? Pero dígame una cosa, Antonio. ¿Usted me quiere ayudar o no? Señor, no tiene las luces encendidas. Discúlpeme, mire, ya las enciendo. Y voy a tener que hacer la multa. Sí. ¿Cómo? Deme el carnet de conducir a celda azul, por favor. Prestamos atención la próxima vez. Sí, gracias. Pasaron en la multa. Yo que nunca tuve una. Gracias. Gracias, Antonio. ¿Qué pasa ahora, Antonio? Usted es una mentirosa. ¿Qué le hizo a Beto? ¿Qué cosa?
diciendo? Pero sabe perfectamente. No. ¿Pero por qué no me lo dijo antes? Pero, ¿qué cosa? Beto está muerto. Cálmese, escúcheme. No, escúcheme. Es por el bien de él. ¿Cómo puede hacer? No, pero créame, Antonio. Créame, Antonio. Antonio tiene razón. Beto está muerto. Pero no podía dejar que sea una pila de cenizas. Quiero llevarlo a nuestro lugar para que descanse. Beto estuvo muy enfermo. Yo lo cuidé, dejé todo por él. Todo. Por favor, Antonio.